Hola, muy buenas tardes amigos de GSTV. Bueno, pues como saben, este programa es Nuestros Alumnos. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con una clase muestra que viene la maestra y la alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 114. Y bueno, esta clase muestra es de Artes Visuales. Así que bueno, les dejo los micrófonos a la alumna y a la profesora para que nos vean la demostración del día de hoy de lo que hacen en la clase de Artes Visuales. Así que bueno, profesora, adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Elisea. Me acompaña mi alumna de tercer grado, Abigail. Uh-huh. Ella es una de las chicas que trabaja mejor. De las chicas que trabaja mejor las artes visuales. Ajá. Hace muchas propuestas personales, hace copia de dibujos. Bueno, en la clase vemos muchas técnicas, vemos mucho lo que es arte actual y arte de alguna manera desmenuzado para que los alumnos puedan comprender la formación de una imagen hasta la comprensión de imágenes de medios masivos. En este caso, en el programa de primer año, lo que aprendemos son los conceptos básicos de comunicación visual, como son el punto, la línea, la mancha, el plano. Ajá, vemos algunos conceptos de profundidad, vemos muchos conceptos que les ayudan a ellos a aterrizar ideas y también les ayudan a mejorar incluso en el trabajo que hacen en otras materias. Algunas veces en materias como biología, en otras materias como formación cívica, trasladan ese conocimiento que ya tienen, incluso el talento que ya traen a las otras materias. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, mi alumna Abigail está haciendo una reproducción de un retrato. En este caso está utilizando técnica de lápiz y está utilizando grafito para hacer manchas, utiliza líneas orgánicas, utiliza algunas líneas basadas en las geométricas, utiliza también algunos planos orgánicos, ajá, y tiene un muy buen concepto sobre lo que es luz y obscuridad, lo que le permite realizar retratos muy fieles a las personas. Ha hecho incluso algunos retratos de compañeros y de personas que ella conoce. Okay, bueno, esto es un poco de lo que vemos en la clase de Artes Visuales. En este dibujo que está realizando la alumna, ¿qué es lo que podemos apreciar? Esto bueno, nos dice que está trabajando lo que es sombras. Uh-huh. ¿Qué otra técnica estamos utilizando en este dibujo? La técnica sería el grafito como tal. En este caso ella prefiere trabajar con blanco y negro, se le facilita y tiene mucho mejor resultado trabajando blanco y negro. Ajá. Técnica sería la de lápiz con el grafito, pero ya los elementos que conforman la imagen, ella trabaja mucho con líneas, ella trabaja mucho con planos orgánicos. En su trabajo, en este que estamos viendo por ejemplo, es un retrato de una mujer, y regularmente ella se dedica a hacer retrato a partir de líneas y utiliza mucha mancha para crear esa sensación de profundidad y la sensación de realismo en su trabajo. Ok, en esta materia, ¿qué es lo que usted trabaja más con los alumnos? Lo primero que me interesa que comprendan son los elementos, como llamé, de comunicación visual para que ellos empiecen a armar imágenes. Les enseño a construir imágenes desde cero, desde dibujos con puntos, dibujos con líneas, dibujos con planos, y vamos avanzando de manera que ellos vayan perfeccionando, a lo mejor si no tienen un buen dibujo, ir perfeccionando la creación de imágenes. Ajá. Okay. En este caso, por ejemplo, yo no soy muy buen dibujante, ¿qué es lo que inicial debo aprender para poder hacer estos dibujos? Lo inicial que yo considero que debe tener un alumno es quitarse el miedo, quitarse el no puedo hacerlo, porque la mayoría desde que estamos en primer año me dicen, maestra, es que yo no sé dibujar, voy a reprobar su materia. La cosa es primero quitarse el miedo, les pongo ejercicios para que suelten sus muñecas, para que suelten los músculos y así puedan aprender primero a quitarse el miedo, primero a quitarse el no puedo y después a que empiecen a construir imágenes a partir de los gustos que ellos tienen. Por ejemplo, en tercer año, que es el grado en el que está Abigail, okay, estamos viendo lo que es arte abstracto, estamos trabajando sobre temas que a ellos les gustan. En este caso, Abigail está trabajando sobre música coreana. Entonces, okay, yo respeto
las ideas que ellos tienen, tampoco voy a imponerles temas. A mí me gusta que ellos trabajen sobre temas que a ellos les gustan mucho para que tengan así una especie de aliciente para hacer las cosas y para lograr un resultado. Ok, en este caso, bueno, esta Abigail, ya que es de tercer grado, bueno, ya está trabajando sí. lo que es un dibujo abstracto en ya a lo que es en este grado. En primer año, ¿qué es lo que primero el alumno ve o aprende? En primer año lo que vemos son elementos de comunicación visual, vemos cómo diferenciamos las imágenes documentales de las imágenes, por ejemplo, que se utilizan en periodismo, o sea, las imágenes son diferentes. Lo primero que vemos es diferenciar los tipos de imágenes, cuáles imágenes son para ciertos rubros. Por ejemplo, no es lo mismo un dibujo que está haciendo en este momento Abigail, para, por ejemplo, promocionar una marca, pero funciona bastante, por ejemplo, para una exposición en una galería. Para eso sí funciona. Entonces, identificamos primero los tipos de imágenes y empezamos a enseñarles a construir primero una imagen. Okay, y ya posteriormente en segundo me imagino que va subiendo el nivel. Así es. En segundo año, ¿qué podemos aprender? En segundo año vemos ya formatos, vemos algunas vanguardias del siglo XX. Me gusta mucho enseñarles imágenes para que vean que no todos los dibujos son lo mismo, no todos los artistas expresan lo mismo y no todos los momentos históricos se expresa lo mismo, pero todo es válido. Todo va desde una expresión personal, sentimental, o incluso ya tienen otras finalidades, dependiendo de la persona que esté realizando el dibujo, o la pintura, o la escultura. Entonces tratamos de ver también muchas técnicas de artes, con imágenes, vemos algo de escultura que a lo mejor no lo podemos hacer en el salón con los materiales artísticos, pero podemos tener una idea de lo que se puede hacer a partir de una imagen o de una idea. Ok, y me imagino que esto genera competencia con los alumnos, ¿no? Porque, sí. Está listo. Creo que, bueno, no sé si me escuchaban, pero me mencionaba que me imagino que entre los alumnos genera competencia para saber, me imagino, mi dibujo es mejor y esto y lo otro. Entonces, esa parte es buena porque los alumnos se ponen una meta, ¿no? Así es. Cuando ya empiezan a manejar los conceptos de artes visuales que vemos en clase, ya empiezan a construir cosas muy interesantes, desde retratos, desde paisajes urbanos o rurales. Incluso entre ellos, como usted comenta, se ve ya la competencia de, mira, yo agregué más elementos, mira, antes no podía dibujar un gato, pero ya puedo dibujarlo ahora. Antes no podía dibujar con lápiz, pero ahora a lo mejor no soy extremadamente bueno, pero sí estoy viendo un avance, se ve el avance con todos los chicos. En unos más que otros, pero sin embargo, en todos se ve un avance, por lo menos en el uso de materiales como son el lápiz. Regularmente les pido lápices del número 2B, que son los apropiados para dibujar. Entonces, en ese sentido, también vemos algunos materiales que pueden usar. Por ejemplo, Abigail tiene un lápiz de los que les pedí turquesa, que son los que encontramos comúnmente en la papelería, que son para dibujo. Entonces, ahí, en ese sentido, ella ya va buscando incluso hasta por su cuenta materiales para enriquecer su trabajo. Exactamente, bueno, y también me imagino que ya los alumnos generando esta competencia ya no dicen voy a entrar a la clase de artes visuales, qué aburrido, ¿no? Me imagino que ya ahora entran con esa ánimo y ímpetu de poder decir que voy a aprender una técnica nueva, hacer un dibujo nuevo y igualmente decir que a lo mejor dibujo mejor que mi compañero sí. por la clase de dibujos que hago, ¿no? Entonces, sí. Este dibujo, más o menos, ¿como cuánto tiempo se lleva? ¿Como cuánto tiempo más o menos le calculas, Abigail, para desde el inicio del dibujo hasta más o menos un terminado? Pues yo me tardaría regularmente entre una hora y cuarto en hacerlo completo. Una hora, una hora y cuarto. Y bueno, a ver, ¿cuál es lo que más te gusta dibujar? Retratos. ¿Estos dibujos los expones en algún lado?
Bueno, regularmente mis maestros me los piden para exposiciones, pero la mayoría me los quedo yo y los guardo. Sí. En este caso, profesora, ¿usted ahí en la escuela hace alguna exposición de estos trabajos que realizan los alumnos? Bueno, pues en este año sí quiero hacer, ahorita estamos trabajando lo que es arte abstracto, estoy obteniendo resultados de todos los alumnos muy buenos. Estoy planteando hacer una exposición ya sea en el plantel o a lo mejor en alguna casa de cultura o una pequeña galería para que los chicos vean que el fruto de su trabajo, el fruto de aprenderse los elementos que son necesarios para artes, son apreciados por alguien más. No hay nada mejor que cuando alguien te dice, está muy bonito, a lo mejor no entiendo el concepto, pero me gustan los colores que utilizaste, me gusta que se parece mucho a la persona que estás dibujando. Entonces eso los enriquece mucho a los Exactamente. Alumnos. Y bueno, Abigail, a ver, una pregunta, ¿cómo le haces para concentrarte? Porque veo que estás escuchando algún tipo de música. Cuéntanos un poco a las personas que nos están viendo, ¿cómo le haces para concentrarte y realizar tus dibujos? Bueno, normalmente cuando no estoy inspirada no puedo dibujar, por más que lo intento, entonces me relajo, me pongo mis audífonos y me desconecto totalmente de los demás y me dedico solamente a mi dibujo. Exactamente. Y ¿qué recomendaciones les dirías a las personas que dicen, oye, no soy bueno dibujando, pero quisiera aprender? ¿Qué les dirías? Pues que no pierdan esas ganas de aprender cosas nuevas. Yo no nací sabiendo dibujar, me costó mucho trabajo y sí, no voy a mentir que estuve a punto de renunciar, pero cuando algo se quiere, se puede lograr. Ok, ¿y tienes pensado posteriormente, estudiar algo sobre dibujo, algo relacionado con esto? Sí, de hecho tengo planeado estudiar artes. Artes. Ok, eso es algo, a lo mejor no todos los alumnos les interesa este tipo de arte, pero siempre y cuando ellos se pongan metas para poder aprender cualquier tipo de cosa y siempre y cuando lo hagan con muchas ganas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya casi estamos por terminar el programa, pero antes de podernos despedir, tanto la profesora como Abigail quisiera que mandaran algún saludo a sus profesores, a algún personal directivo de ahí de la escuela, así que adelante. Pues, ¿a quién tú quieres? A mi mejor amiga Yasmín. Hola. Ok. Bueno, saludos a los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 114, a los directivos que nos dieron esta facilidad de invitarnos a mostrar lo que hacen los compañeros, lo que se hace en artes visuales. Igual también un saludo para la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la que me hizo seguir mi sueño como ahorita lo está siguiendo Abigail. Ok, ya para terminar, Abigail, por favor, muéstranos hacia la cámara el dibujo que está realizando, que aún no está terminado, pero para que vean el trabajo que está realizando Abigail, y a ver, lo inclinamos un poquito, hacia abajo, así de la, listo, ahí está. Este es el trabajo, uno de los trabajos que realiza Abigail, y de las técnicas que está aprendiendo ahí en la Escuela Secundaria Técnica número 114, y esperamos que algún día nos traigas algunos materiales para poderlos apreciar y también mostrarlos a las demás escuelas. Y ya estamos por terminar, y yo también quisiera mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, y es el que nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Así que no se lo pierdan, seguimos con más programación, y eso fue el programa de nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 114. Hasta luego.